Bueno, respecto a los costes del notario y quién los paga, bueno, hay gastos de cargo del vendedor y de cargo del comprador. Es fundamental que con anterioridad al otorgamiento de la escritura, pues tengan claro cuáles son los costes que van a tener cada uno de ellos, porque una vez firmada la escritura ya se pone en marcha una maquinaria de con consecuencias fiscales y de pago de impuestos y eso que ya no se puede detener. Entonces es importante que con anterioridad se asesoren a ver si van a poder asumir los costes que va a llevar aparejada la transacción. Por parte del vendedor, bueno, tiene el coste de notaría, son los gastos de la escritura matriz, si no se pacta nada en contrario, los gastos de la escritura matriz son del vendedor. Y el comprador solamente pagaría las copias. Para determinar cuál es el coste de estos gastos de notaría, es necesario acudir a la notaría e informarse, porque el arancel notarial depende de la cuantía de la operación, es progresivo según un arancel que va disminuyendo el porcentaje a medida que se avanza en la cuantía, y por otra parte también depende de la extensión del documento. Entonces hay una serie de reglas que la gente utiliza a veces de 70-30, 60-40, que no son buenas. O sea, que conviene acudir a la notaría para que le calculen cuáles son los costes de notaría que tienen que asumir. Luego, por parte por los impuestos, con respecto a los impuestos, en la parte vendedora tiene que tener en cuenta que es de su cargo el pago de la plusvalía municipal, que es un impuesto que se paga por el incremento de valor del terreno que se pone de manifiesto con ocasión de la transmisión. O sea, sobre el valor catastral del suelo, cada ayuntamiento pues tiene unos porcentajes que se aplican y que dependen del número de años que han transcurrido desde la adquisición. A mayor número de años, mayor es el porcentaje y por lo tanto más alto es el impuesto de la plusvalía. Ese es un impuesto que el vendedor tiene que pagar durante los 30 días siguientes al otorgamiento de la escritura de venta. Y por otra parte tendrá que pagar el impuesto sobre la renta por la ganancia que haya tenido como consecuencia de la transmisión. O sea, la diferencia que hay entre lo que le costó comprar o adquirir y lo que ha ganado al transmitir determina la ganancia patrimonial que ha tenido como consecuencia de la transmisión. Esa ganancia patrimonial en su impuesto sobre la renta del año siguiente tiene que declararlo y lleva aparejado una tributación que debe tener en cuenta también a la hora de fijar el precio de compraventa por si bueno, que necesita sacar limpio X una determinada cantidad, pues que tenga en cuenta cuánto le va a salir a pagar de impuestos sobre el incremento de patrimonio en la renta. El comprador, los impuestos son diferentes según que sea una primera transmisión, que tiene que pagar IVA a la parte transmitente y un impuesto de acto jurídico documentado mucho más bajo a la comunidad autónoma, o en el caso de que sea una vivienda usada, que en ese caso tiene que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. Tanto el impuesto de transmisiones patrimoniales como el impuesto de acto jurídico documentado están transferidos a las comunidades autónomas, de tal manera que depende de la comunidad autónoma, según la comunidad autónoma, el tipo impositivo es más alto o más bajo. Y también hay una serie de bonificaciones fiscales, dependiendo de la comunidad autónoma, pues para familias numerosas, para adquisición de la vivienda habitual, para un local para instalar un negocio, etcétera. Como he dicho, los costes es conveniente que se calculen antes y tanto también para calcular todos los costes de impuestos es conveniente acudir a la notaría para que se proceda a su cálculo exacto.